información en vivo desde Ventanilla, donde la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, se pronunció sobre la entrega de bonos de 500 soles mensuales a las familias damnificadas por desastres naturales en el último fenómeno climatológico. Recordemos que Exitosa visitó la zona de Comas e identificó que varias familias que perdieron sus casas y en otros casos cuyas viviendas se encuentran de manera inhabitable aún no forman parte de este protocolo para poder recibir este bono a su favor. Escuchemos su respuesta. A ver, el sistema del bono tiene un procedimiento. Se suben los padrones a través de la ficha SEDAN al SIMPAT, pero luego el Ministerio de Vivienda tiene que hacer un levantamiento y cotejar que efectivamente esas familias han sido las afectadas o no. Entonces, se están sacando resoluciones ministeriales de manera prácticamente interdiaria para poder hacer las convocatorias. En esas resoluciones... ¿Perdón? Es un proceso cerrado. Esas personas que están esperando su bono van a recibir... Por supuesto. Todas las personas empadronadas y debidamente acreditadas van a recibir su bono. Una vez que nosotros lanzamos la convocatoria, la resolución ministerial viene con un listado. Esas personas luego tienen hasta 10 días para poder formular y acreditar algunos documentos muy sencillos. Entonces, la disposición está. Ahora, es cierto que hay familias que por más que son convocadas, nunca se presentan, pero la convocatoria está hecha y aquellas familias, en algunos casos que no se presentan, nosotros mismos vamos a través de nuestras brigadas a buscarlas y contactarlas. Pero es un proceso dinámico, ya han habido primeros beneficiarios, hay casas que no colapsaron al inicio, pero con la continuidad de las lluvias colapsan. Entonces estamos en ese trabajo permanente. Además, también son beneficiarios aquellas casas que están con riesgo inminente de colapso, no solamente las colapsadas. Entonces eso amplía el espectro. ¿Hasta el momento cuántos ya han recibido el bono? Estamos hablando de más de 500 familias o casas que han recibido el bono. Bueno, importante precisar que hay un compromiso en todo caso por parte del Ministerio de Vivienda, ya que esto es dinámico para la inclusión justamente de aquellas personas damnificadas en el marco de desastres naturales. Hay que precisar que la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, dio estas declaraciones tras la suscripción de un convenio entre SEDAPAL y el Ministerio de Vivienda para ejecutar obras de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en Ventanilla y Miperú. Información en vivo para Exitoso en Lima 95.5.